Estudiantil. Soy Janet Márquez y bienvenidos a esta cápsula de la programación de GEST Media. El día de hoy les hablaré sobre la inteligencia emocional en WhatsApp. Autoconocimiento emocional. En esta plataforma veremos más específicamente las acciones de las personas con las que mantenemos contacto. El uso principal de esta red es la comunicación por mensaje, por lo que será fácil identificar qué palabras me provocan ciertas emociones. Autoconocimiento. En este identificaremos qué acciones, palabras o mensajes afectan mis emociones de manera negativa o positiva. Autocontrol emocional. Controlaremos las emociones que se están presentando. Es muy común que nos enojemos con alguien, y es posible que le enviemos un mensaje deseándole lo peor. Y esto es algo que no sucedería si tuviéramos ese control emocional. Y viceversa con la felicidad o emociones positivas. Automotivación. La podemos ver simplemente con el contacto con el que hablamos más. Y se preguntarán, ¿por qué? Bueno, el simple hecho de saber que hablarás con alguien te motiva a entrar a la plataforma. Y es por eso que una persona puede convertirse en esa automotivación. También podemos verlo cuando existe el apoyo de alguien más en la plataforma. Empatía. Mostramos nuestra empatía en las conversaciones que tenemos con nuestros amigos o familiares, porque mostraremos nuestras emociones por igual dependiendo del tema que estemos hablando. Habilidades sociales o relaciones interpersonales. Hoy en día WhatsApp es parte fundamental de la interacción con tus seres más cercanos, ya que la tecnología va evolucionando y esta red social te ayuda a mantener contacto con tu comunidad. Tips de inteligencia emocional en WhatsApp. Identifica qué emociones predominan más en ti y qué mensajes o acciones las provocan y ante todo evita que se vuelvan a suscitar ciertas acciones que lo provocan. Ten un control de tus emociones ante las acciones y mensajes que afecten tu inteligencia emocional. Motiva a otros. Muéstrate empático en las conversaciones con tus amigos o familiares. Actividad de inteligencia emocional en redes sociales. Háblale a alguien sobre tus sentimientos. Muchas veces nos quedamos con lo que sentimos y no lo hablamos. Te invito a que tomes el valor y hables con la persona con la que te enojaste. Con alguien con quien no has conversado, si te afectó algo de alguien, díselo. Dile a esa persona especial que la quieres o la extrañas. Y acuérdate de hacer esto de la manera más sana posible. Fue un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por su atención y espero verlos pronto en el siguiente video.